Hoy estamos en el asador Jardín de Baco 2. Increíble cómo se come aquí de menú y de no menú, pero hoy os vamos a enseñar el menú. El sitio tiene tres plantas, está muy bien. Como podéis ver, es un sitio espacioso, comes a gusto. Vamos, entonces fuimos, pues como siempre, unos cuantos a comer. Y aquí podéis ver el primer plato, unas ensaladas. Y una ensaladilla rusa que estaba muy rica, me dejaron probarla, estaba muy bien. Y una ensalada. Yo pedí a la carta y pedí unos chicharrones ricos, ricos, que así es como le llamaba a mi abuela. En la carta se llamaban de otra forma, pero cuando lo vi dije, esto hay que pedirlo. Así que ahí estuvimos degustándolo y la verdad que genial, muy rico. Las carnes que pidieron ellos se deshacían de lo bueno que estaban. Y yo pedí unos calamares. Me encantan, entonces me gusta probar cómo son los calamares de cada sitio. Y la verdad que esto ya conocía porque he comido varias veces por ahí y nunca falla. Si no que comes aquí calamares, no es lo mismo. El pescado rico, rico, con sus patatitas, un esparraguito y todo muy bueno. Y para terminar, el postre: una torrija casera, muy rica. Y vamos, es un vicio estos postres, pero un flan también casero con su nata. Y nada, os recomiendo que vayáis en Madrid, en Santa Eugenia. Y bueno, los precios más o menos son económicos, podéis verlos aquí en el ticket de compra. Y la verdad es que salimos a gusto de allí. Os recomiendo ir a menú entre semana. Los jueves hay paella y los martes hay cocido. Y también, por supuesto, es un asador, así que tendremos que volver. Hasta luego.